La realidad de lo que se va a aprobar es la desestimación de las alegaciones de Moscatelares. Y nosotros no queremos que eso ocurra. Queremos que se disuelva la entidad de Tempranales. Queremos que se disuelva la entidad de Dehesa Vieja. Queremos que se disuelva la entidad de Cerro del Baile, por supuesto. Pero afortunadamente, esas entidades, si este plan se retrasa un mes o dos meses, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, porque esas entidades no están en carga. Porque este ayuntamiento ya ha asumido una encomienda de Tempranales, que no sé si se ha hecho formalizado o no, pero en cualquier caso, Tempranales, porque esto se retrase dos meses, no va a pagar más o menos, va a seguir pagando cero, afortunadamente. Pero Moscatelares queda en una incertidumbre, porque se le está diciendo una cosa en los papeles y se le está diciendo otra de palabra. Por eso, y porque la Asamblea de Moscatelares se va a celebrar la semana que viene y se va a elegir un nuevo Consejo Rector, un Consejo Rector diferente al que usted le ha dicho que no hay problema y los vecinos le han dicho que sí. Vamos a ver si Moscatelares, vamos a darles un mes. ¿Qué problema hay en retrasar esto un mes? En llevar esto al pleno de enero. En el pleno de enero, ver si Moscatelares se ha posicionado sobre su persistencia o no como entidad urbanística. Todo apunta a que sería que no, en función de la movilización que hay para su disolución. Y con esos datos, traer un plan especial que no tengamos que repetir el año que viene. Por eso, nuestra postura es que se retire este punto del orden del día. Porque, por un lado, estamos totalmente a favor de que se disuelvan las entidades que recoge el plan especial. Y eso estaríamos dispuestos a votarlo a favor. Pero, por otro lado, lo que se vota es la desestimación de 348 alegaciones de vecinos y vecinas que no queremos que se desestimen. Y eso no podemos votarlo a favor. Por eso pedimos la retirada de este punto. Muchas gracias.